Hoy nos encontramos en el corazón de Puebla, en la fábrica de Talavera Armando. Vamos a hablar con Raúl Calvario, quien nos va a contar el proceso de este producto. Veamos. Bueno, pues bienvenidos primero. Estamos ahorita aquí, bueno, en la fábrica de Talavera Armando. Les doy la bienvenida. Está en una de las fábricas de las que hacen Talavera original. Son muy de las pocas fábricas. De hecho, nada más quedamos 10. Ahorita lo que les voy a explicar es un proceso original que se empezó a hacer finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Es una artesanía, pues ahora sí que milenaria, y nos orgullece mucho, pues ahora sí que nos vengan a visitar y conozcan esta artesanía tan bonita que es la Talavera de Puebla. Aquí nuestro amigo Raúl nos va a narrar paso a paso el proceso de fabricación de Talavera Armando, y pues acá les paso con él para que nos cuente un poquito de cada cosa. Claro que sí. Mire, para hacer talavera original, hay un consejo regulador aquí en Puebla que nos está ahora sí que supervisando las pocas fábricas que hacemos talavera original, que debemos de contar con dos barros que viene siendo el barro blanco y el barro café. Esos dos barros, pues están en unas zonas que están alrededor de la ciudad, que deben de extraerse ahí para poder hacer la talavera. Una vez que ya tenemos los barros, pues pasan un proceso donde se tienen que purificar esos barros, es separar las impurezas que trae nuestro barro, como piedras, raíces o la misma arena que trae el barro, se separa y queda el puro barro limpio. Ahí, una vez que separamos esas impurezas, tarda nuestro barro para poder quedar como una masa 3 semanas. Y ese barro tiene que estar a la intemperie, que se tiene que ir evaporando poco a poco el agua hasta que nos quede como una masa, y de ahí empieza nuestro proceso para dar la forma de la pieza. Pues bueno, es una parte que ahorita les expliqué, pero todavía, una vez que tenemos la pieza ya hecha en barro, pasa un proceso donde se le da un baño de esmalte, se decora la pieza totalmente a mano, y de ahí, una vez que la decoraron, se va al horno. En ese horno lo que va a hacer es que la pieza que ya quedó pintada me va a tardar 8 horas adentro de ese horno, y me va a llegar una temperatura de 1100 grados. Con esa temperatura hace que nuestro esmalte y nuestros colores queden brillosos, y es como lo que vemos ya aquí en tienda. Ese es un proceso, pues ya al final, pero todo desde que empezamos a hacer nuestro proceso, desde el barro hasta que vemos la pieza terminada, nos lleva 2 meses el tiempo del proceso para que ya llegue a la tienda. Bueno, entonces usted haga una invitación a todas esas personas que lo van a estar viendo desde cualquier parte del mundo. Claro que sí, pues con mucho gusto aquí los recibimos con los brazos abiertos, que nos vengan a visitar. Cuando vengan a Puebla, pues ahora sí que vengan buscando lo que es la talavera y también el mole también es muy reconocido aquí en Puebla, el mole poblano, y que pues ahora sí que vengan y visiten pues la fábrica de aquí de Talavera. De hecho, estamos aquí en el centro histórico de Puebla, no está tan perdido, nada más llegando al centro pregunten por Talavera Armando, y aquí pues con mucho gusto los recibimos. Para Estilos TV, Ana Pariona.